¿Y apetecería una copa de champán? Sí, gracias. 394.000 euros. ¿El precio, Fabiana? 70.400 euros. Se ha podido dar hasta menús desde 1.500 euros. Estos zapatos pueden ser unos 1.300 euros. No he preguntado ni un precio. ¿El precio para usted secundario? De momento, sí. Dicen los que venden lujo que su negocio ha crecido un 25%. Hemos aumentado el tipo de ese tipo de clientes, es verdad. El sector del lujo es prácticamente un oasis. Esto es un restaurante que vale pues unos 170 euros. 170 euros. Si es barato. El lujo da trabajo a casi medio millón de personas. ¿Cuánta gente has tenido que contratar? Unos 20. ¿Aquí en Marbella se puede vivir trabajando en fiestas? Se vive prácticamente de eso solamente. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga? Yo pago con mis dineros, sí. ¿Quiénes son los nuevos compradores? Estoy esperando que venga aquí un ruso ahora en Semana Santa o antes, que se venda lo más pronto. Puedo comprar 3 prendas por el mismo precio que en Rusia puedes comprar una prenda. Dinero llama dinero. Hoy, en Comando Actualidad. El rico sigue siendo rico y el dinero está. Alberto, vamos al Palacio del Marqués de la Concordia. Aquí normalmente se reúnen las celebrities, jefes de Estado, para cenar, para tener un meeting, y nunca han dejado entrar una cámara de televisión. Es la primera vez que una cámara de televisión puede entrar. ¿Con quién te reúnes? ¿Qué elegís este sitio? Es una cena informal entre referentes de la industria del lujo. Hola, buenas tardes. Espérate un poquito, vamos a poner primero los cubiertos. Y más o menos, José Luis, el aperitivo dura aproximadamente unos 45 minutos. Estupendo. ¿Vale? Muy bien. Beatriz, es la directora de eventos de este palacete. Quien quiera reservar este palacete para cenar, ¿cuáles son vuestras tarifas? Pues mira, te puedo decir, por ejemplo, esta mañana ha habido una empresa que era aproximadamente unas 50 personas y ha sido alrededor de los 10.000 euros. Se ha podido dar hasta menús desde 1.500 euros. Respecto a 2011, ¿han aumentado la facturación? Sí, un 26%. ¿Un 26%? Un 26%. Los coches, la comunidad ya ha llegado a todos los. Buenas noches, perdonen que les moleste, vamos a ser muy breves. Diseñas casas por todo el mundo, pero aquí en Madrid en una urbanización muy concreta como es La Finca. ¿Las ventas se han resentido en 2011? Hemos aumentado el tipo de ese tipo de clientes, es verdad. Y la razón no te sabría explicar cuál es. Ha aumentado los clientes españoles que demandan sus servicios, casas de lujo. Sí, sí, de más de 3.000 metros, sí, sí. ¿Y estamos hablando de casas de qué precio? Pues por encima de los 10 millones de euros. Dinero hay, claro. ¿Claro? O sea, es evidente que el dinero no ha desaparecido. O sea, había una cantidad de dinero y este dinero que no ha hecho... ¡Bum! Está, el dinero está, existe, ¿no? Usted vende obras de arte. ¿Se ha resentido ese mercado o también ha aumentado el año pasado? Pues a gran nivel, yo diría, no se ha resentido. ¿No se ha resentido? No, no, inclusive ha crecido. Antes era harto difícil vender un Brancusi o Modigliani y ahora pues son operaciones que se están haciendo. ¿2012 cómo se presenta? Está bien, y en Europa se presenta bien porque si vamos a tener un euro débil, quiere decir que vamos a vender mucho a los turistas que vengan. Ustedes que se dedican al sector del lujo y cenando en palacetes tan estupendos como este, ¿uno sabe cómo está la realidad? ¿Toman el pulso a la realidad? Sí, sí. Yo tengo un hijo en el paro que acaba de colocarse, gracias a Dios, poco mal. 3 años en el paro. Hay mucha gente pasándolo mal y somos permeables y sensibles para detectar estas cosas que las estamos viendo de una manera muy concreta en el día a día. Pero ¿cómo se puede gastar uno en hacerse una casa de 10 millones de euros? Pues gracias a Dios hay cierta gente que está gastando lo que tiene, porque eso hace que el mercado sea dinero circule. Si no nos gasta, si esa gente, sí, pero se critica a esa gente que se gasta no sé cuánto en un reloj, pues bienvenido sea, en un reloj, una casa, en un coche o en un vino. Una que ha trabajado toda la vida y que ha ganado su dinero dignamente, tiene en su legítimo derecho en gastar su dinero en lo que le dé la gana, sin que los demás le juzguen. Que cenen bien. Adiós. Adiós.